clima. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Catarina de Ceni y estás en TVC Televisión Contigo. Y les traigo el pronóstico del tiempo para Oriente, Sureste y Península de Yucatán. Se espera un cielo medio nublado con la probabilidad de lluvias fuertes en Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como moderadas en Oaxaca, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Se prevé vientos de hasta 50 kilómetros por hora en las costas de Veracruz y Tabasco, alcanzando los 60 kilómetros por hora, y oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de Oaxaca y oriental de Chiapas, así que tomar sus debidas precauciones. Y finalmente, por la mañana, continuará registrándose un ambiente frío con presencias de heladas y nieblas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así que a sacar las chamarras. Para Tuxpan, Xalapa y Coatzacoalco, lluvias con máximas de 22 en Tuxpan y 24 en Coatzacoalcos. Para Villahermosa y Lázaro Cárdenas, oscilando entre los 26 y 27 grados, a manejar con muchísima precaución. Para Tuxtla Gutiérrez, máximas de 27, y para la frontera, máximas de 32 en Tapachula. Acuerden usar el bloqueador solar. Para Zihuatanejo, Acapulco y Salina Cruz, oscilando entre los 30 y 32 grados, con cielo de parcial a medio nublado, ambiente muy agradable para que puedan disfrutar el sol. Para la península de Yucatán sale el sol solo para Mérida con máximas de 30 grados. Y para Chetumal, lluvias con máximas de 28. Para Veracruz, lluvias con máximas de 22 el miércoles y los tres días que siguen. Sale el sol el jueves con máximas de 22 grados y mínimas de 9 el viernes. Para Cancún, lluvias con máximas de 27 y los tres días que siguen sale el sol también el jueves con máximas de 26 y mínimas de 19 para el fin de semana. Así que a sacar el paraguas el fin de semana si van a salir a pasear. Y este fue el reporte del tiempo. Yo soy Catarina de CNE y acompáñanos diariamente aquí en TVC para tomar sus debidas precauciones. Hasta la próxima.